Émile Fabre nació en el sur de Francia en 1823 y murió en 1915. El profesor Fabre probó la miel de abeja por primera vez en aquella época en la que era maestro en una escuela de primaria. ¡Fabre, venga, vamos a jugar al fútbol! ¡Qué estupendas son las clases del profesor Fabre! ¡Les deja jugar una vez a la semana fuera de la escuela! No están jugando, están estudiando. Y una materia muy importante, geodesia. Más a la derecha. Todavía un poquito más, Michelle. ¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Jean-Pierre! ¿Qué demonios estás haciendo? Pues estoy comiendo miel. Hay abejas que hacen los panales con barro, profesor. ¿Miel? ¿Quiere probarla usted? ¡Qué buena es! ¡Qué dulce! ¿Qué cosa más interesante? Investigaré sobre esto. Sí, amigos, hay cierto tipo de abejas que hacen pequeños panales sobre las piedras utilizando barro. Depositan la miel en ellos para que luego tengan alimento sus crías. Oye, Henry, no me digas que lo vas a comprar. Claro que lo voy a comprar. ¿Qué tiene de extraño? Que te va a costar una fortuna. Ese libro debe tener un precio equivalente a lo que tú cobras en un mes. Pues ahorraré. Para él, el encuentro con ese libro fue trascendental, pues motivó su iniciación en la entomología. Y también gracias a ese libro descubrió a un científico llamado Léonie Léon Dufil. Esa mesa donde está estudiando el profesor Fabre la compró con su primer sueldo y la utilizó con mucho cariño hasta el día de su muerte. Pero en esa etapa de su vida todavía no pensaba dedicarse por entero al estudio de los insectos. ¿No es así, profesor Fabre? ¿Dedicarme a estudiar los insectos? No, no he pensado en ello. De momento, mi único y gran sueño es llegar a ser profesor en la universidad. Henri Fabre se casó a los 21 años con una joven profesora que trabajaba en la misma escuela que él y que se llamaba Marie. Pero la vida resultaba muy difícil para ellos, pues el sueldo de un maestro de primera era muy pequeño. Fabre siguió estudiando intensamente hasta que se licenció en matemáticas y en física. Y un día... ¡Marie! ¡Marie! ¡He aprobado el examen! ¡Ya soy maestro de secundaria! El profesor Fabre fue nombrado maestro de una escuela secundaria en la isla de Córcega, lo que constituyó un gran paso hacia su sueño de llegar a ser profesor de universidad. Ya sabréis que la isla de Córcega es en la que nació el emperador francés Napoleón Bonaparte. La flora de Córcega es un verdadero paraíso para los botánicos por la gran variedad de sus flores, pues todas ellas son muy exóticas. Aprovechando las vacaciones de verano, Henri Fabre se dedicó a estudiar y clasificar las flores y las conchas marinas. ¡Esto ya es demasiado! Vas, vuelve a tu sitio inmediatamente. El señor Fabre tiene que estudiarte a ti y a los otros. ¿Pero qué estás haciendo? Esa mesa es la del profesor. ¿A dónde se habrán ido esas dichosas termitas? Han hecho esos agujeros en la mesa y se han escondido todas. ¿Agujeros? ¡Me habéis estropeado la mesa! ¡Salid de ahí! ¡Salid inmediatamente, malditos bichos! ¿Qué te han hecho esas termitas?
Me han destrozado la mesa. ¿Cómo es posible? Mira lo que han hecho. ¡Caramba! ¡Qué sorpresa tan agradable, señor alcalde! Señor Fabre, he venido a pedirle un favor. Este señor es Michael Tandon y es catedrático de universidad. ¿El señor Tandon? ¿De la Universidad de Toulouse? Efectivamente, hijo. Ha venido expresamente a estudiar a fondo nuestra isla, pero todos los hoteles están llenos. Y yo he pensado que a lo mejor tú podías hospedarle en tu casa. Por mí encantado, señor alcalde, pero ya sabe que mi casa es muy humilde. Bien, yo con tener un techo que me proteja de la lluvia me basta. De acuerdo. ¿Sabe, señor Tandon? El joven Fabre está haciendo un concienzudo estudio sobre los insectos. ¿Ah, sí? No puede llamarse estudio. Lo hago por afición, por pura curiosidad. Fabre fue un magnífico cicerone para su distinguido huésped, el catedrático Tandon. Tandon era un excelente naturalista y aprovechando la ocasión, le enseñó a Fabre cómo debía escribirse una tesis y sobre todo tratándose de ciencias naturales. Lo siento mucho, pero no hay nada más que esto. Espero que le guste. ¡Caramba, caracoles! A mí me gustan mucho. Y a propósito de los caracoles, en agradecimiento por todas sus amabilidades, le voy a enseñar algo muy interesante para sus investigaciones, amigo Fabre. ¿Algo muy interesante? Sí, eso he dicho, pero lo dejaremos como postre. Señora, ¿después hará el favor de darme unas tijeras y unas agujas? Sí, señor. También le agradecería que me prestara una bandeja o algo así. ¿Está usted preparado, señor Fabre? Sí, señor. Fíjese usted bien, esto es el corazón y estos son los pulmones. Cualquier animal que estudie debe usted examinarlo exterior e interiormente. Con este sistema descubrirá las diferencias tan grandes que existen entre las múltiples especies. Ya que tiene tanto interés por el mundo de los insectos, le recomiendo que estudie entomología muy en serio. Sí, sí, señor. Voy a estudiar ese misterioso mundo profundamente. El caracol disecado era de una especie más grande que los que veis en los parques y los jardines. Ese mismo día, Fabre decidió dedicarse intensamente al estudio de los insectos. Deseaba de todo corazón llegar a ser un gran entomólogo. El profesor Fabre fue trasladado otra vez al sur de Francia después de 4 años de ejercer su profesión en Córcega. Han transcurrido 6 años desde que dejara la isla y aquí tenéis a nuestro amigo totalmente concentrado en la lectura. Se trata del libro de León Dufil, en el cual se detalla minuciosamente la vida y características de una abeja muy singular. No le distraigáis. ¡Henri, escucha! ¡Henri! ¡Henri! ¡Cállate! Haz el favor de dejarme en paz. ¡Qué genio! ¡Vaya! Es interesantísimo. Una abeja cazadora de escarabajos. Quiero verlo con mis propios ojos.